Manifiestan que el Congreso del Estado ha recepcionado la cuenta pública de todos los municipios y se encuentra en proceso de revisión. José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, garantizó que se atenderán con apego a la ley las revisiones de la cuenta pública. Por supuesto, en los próximos días, para ser específico, el sábado 15, estaremos iniciando el periodo, segundo periodo del primer año de trabajo que estamos por arrancar. Por supuesto, tendrán temas fundamentales e importantes que estaremos poniendo a disposición de los diputados y, por supuesto, un análisis transparente. Y uno de ellos es precisamente las cuentas públicas 2012 de los 10 ayuntamientos que tenemos aún en el estudio de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que es la que preside un servidor. Y bueno, estarán ya en la mesa en los próximos días para el análisis de las mismas, ya que estas fueron analizadas y aprobadas, pero no votadas, y se vuelven proyectos. Y este análisis será de nueva cuenta con la Auditoría Superior del Estado. Ahí estaremos dando puntual seguimiento a todas las cuentas públicas de los 10 ayuntamientos. Habló específicamente del estatus de la cuenta pública del municipio de Cozumel y destacó la labor financiera que están desarrollando el actual presidente Freddy Marrufo. Bueno, en ese sentido nosotros estaremos vigilando no solo Cozumel, sino los 10 municipios, estaremos haciendo una revisión estricta de los dineros de todos los cozumeleños, de los quintanarroenses. Sí, bueno, me parece que hoy Cozumel tiene un presidente municipal que está trabajando muy fuerte por los cozumeleños, por nuestros queridos paisanos cozumeleños. Yo reconozco en Freddy Marrufo a un presidente municipal que ha construido en estos pocos meses de administración, un rostro diferente de Cozumel, a la altura de los cozumeleños, y por supuesto el presidente municipal de Cozumel, como los otros 9 presidentes municipales, tienen todo el respaldo de la 14ª legislatura de Quintana Roo, de los diputados que la integramos. Creemos importante que no solo tendremos que trabajar en la revisión de lo que fue antes las administraciones anteriores, sino también sentar las bases de lo importante que es el futuro de Cozumel para Quintana Roo, como uno de los polos turísticos más importantes en recepción de turismo, de cruceros. Sabemos la coyuntura que este año tendrá Cozumel, es decir, entre 20 y 25% más de cruceros estarán llegando, de gente estará llegando, estaremos hablando cerca de casi 3 millones de turistas. Estamos generando una circunstancia diferente, es un polo turístico, es un destino turístico, es una ciudad hermosa y además, creo yo, fundamental, que sigue siendo la isla de todos los quintanarroenses. Finalmente aseguró que todos los municipios deberán atender las recomendaciones que se les hagan luego de este análisis, ya que los municipios que no lo hagan podrían ser objeto de alguna sanción. Claro, hay un procedimiento a través de la Auditoría Superior que va en una etapa de la revisión que hace la auditoría y posteriormente la revisión que hacen los diputados, en el caso de quienes integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y a través de ahí nosotros ya estaremos aplazando o no las condiciones que tenga cada una de las cuentas públicas para resarcir los daños o incluso para tomar alguna otra decisión al respecto. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó para Reporteros Sin Fronteras, Gabriel Bacap Chavarría.